Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este su canal Aprende con Yolis. Miren, en esta ocasión vamos a estar realizando estos hermosos aretes. Son unos aretitos tricolor, son muy fácil de hacer y quedan muy bonitos. Miren, aquí están nuestros aretitos para que ustedes los puedan realizar, puedan regalarlos o venderlos. Para este mes patrio son muy fácil y quedan muy lindos. Bien, aquí tenemos nuestros aretitos para que ustedes vean cómo quedan. Y ahí están nuestros aretes. Usamos muy poquito material y pueden ocupar materiales que puedan ustedes reciclar para realizarlos, como los aritos de otros aretes. Pueden ocuparlos para realizar estos. Ponerle alguna piedrita de su preferencia aquí en el centro. Yo aquí en el centro le coloqué esta piedrita negra, pero ustedes le pueden poner otra cosa. ¿Sí? Ahí ya depende de ustedes cómo les guste. Miren, ahí están nuestros aretitos. Se ven muy bonitos. Espero y les guste el paso a paso y ustedes los puedan realizar. Pueden regalarlos, pueden venderlos, pueden hacerlos para ustedes mismas. Son detallitos muy, muy lindos para estas fechas. Bueno, pues vamos entonces a iniciar con el paso a paso. Muchas gracias por ver los videos. Los invito para que se suscriban al canal, compartan los videos y déjenme sus comentarios si es que les gustó este hermoso proyecto. Vamos a estar ocupando tres tonos de hilo: verde, blanco y rojo. Voy a estar ocupando mi gancho del 3.0 milímetros, unas tijeritas y vamos a ocupar aritos para nuestros aretes. Miren, aquí tengo yo estos aritos. Podemos reciclar también unos. Vamos a ocupar de estos o podemos ocupar de este tipo de aretito, que este puede ir pegado al hilo. Miren, de estos que vienen aquí traen su brochecito en la parte de atrás. De estos podemos ocupar de cualquiera de los que ustedes tengan. Y vamos a ocupar algunas argollitas de estas. Y si no, con el mismo hilo vamos a estar pegando nuestra bolita de nuestro arete. Miren, aquí tengo yo estas argollitas. Y algunas piedritas chiquitas para poner en el centro a nuestra florecita que vamos a hacer. Bueno, son los materiales que voy a ocupar. Y ya ustedes pueden reciclar algunos que tengan para hacer sus aretitos. Vamos a iniciar entonces. Bueno, miren, vamos a estar trabajando este modelo de arete que tiene aquí mi muñeca. Miren, es este modelo que vamos a hacer ahorita. Es algo muy sencillo y muy rápido. Entonces vamos a iniciar haciendo estas rueditas en medios puntos altos. Miren, aquí está la ruedita. Ya trabajé dos, la color verde y la color rojo. Ahorita voy a estar trabajando en el tono blanco. Bueno, vamos a iniciar entonces haciendo una cadenita y jalamos. Ya tengo esta que está aquí en el gancho. Voy a trabajar una, dos más y cargo mi gancho y voy a hacer un medio punto y voy a trabajar en total con las dos cadenas que realicé acá 12 puntos medios altos. Ustedes pueden utilizar el hilo o el estambre que ustedes tengan o que más les guste. Y si trabajaran con un estambre delgadito, yo aquí estoy trabajando con uno un poquito grueso. Si ustedes trabajan con uno más delgadito, más finito, en vez de hacer medio punto, trabajarían el punto alto para que les quede lo que es un poquito grande la ruedita. Aquí vamos a trabajar nuestros 12 medios puntos. Miren, así vamos a trabajar los 12. Ya que tengan ustedes sus 12, van a tomar las primeras dos cadenitas que hicimos. Y vamos a deslizar para cerrar la vuelta. Ahora hacemos una cadenita, nos pasamos al punto que sigue, deslizamos y hacemos una cadena. Nos pasamos al siguiente punto, deslizamos y hacemos una cadenita.
Nos pasamos al siguiente punto, deslizando y haciendo una cadena para que se vaya formando nuestra ruedita. Punto deslizado y cadena, punto deslizado y cadena, sin dejar ni uno. Vamos a trabajar lo que son los 12 medios puntos. Así, ya cuando ustedes tengan sus 12 medios puntos, van a cortar. Cortamos y vamos a esconder lo que es el hilito por la parte de atrás de nuestro tejido. Vamos a ir escondiendo y así van a hacer ustedes las rueditas, una de cada color, bueno, dos de cada color, porque vamos a hacer dos aretitos. Entonces, como es para arete, vamos a hacer dos bolitas de color blanco o dos de color rojo y dos de color verde. Ya si ustedes quieren hacerlo en otros colores, igual lo pueden realizar. Vamos a cortar aquí pegadito y ya tenemos nuestra ruedita en color blanco. Miren, así nos tienen que quedar las tres iguales. Miren, aquí ya tengo las tres. Como les digo, son unos aretitos muy fácil y muy rápido. Ahora vamos a estar poniendo lo que son los ganchitos en nuestros aretes. Miren, aquí tengo la argollita. Voy a estar poniendo una argollita aquí en el aretito. Vamos a poner el color verde. Que todos nos queden para el mismo lado. Tenemos el lado derecho de nuestro tejido y el lado revés. Miren, este es el lado revés y este es el lado derecho. Entonces vamos a ver que todos nos queden para el mismo lado. Aquí ya tengo aquí estas metidas en mi hilo, nada más las voy a estar cerrando. Ya si ustedes no tienen la argollita, pueden con el mismo hilo antes de cortar, coser, agarrar cada una de las rueditas. Con unas pincitas vamos a estar cerrando aquí nuestro arito. Ya que cierren, vamos a estar colocando el, perdón, aquí vamos a estar colocando verde y el blanco. Vamos a meter aquí en algunos de los puntos, así, verde, blanco y el rojo, hasta abajo el rojo, ¿sí? Así vamos a estar poniendo las tres rueditas. Miren, pues ya armé aquí mi arete, le puse las argollitas. Si ustedes no las tienen, le pueden hacer con el mismo hilo o con el mismo estambre. Y aquí en el centro de la bolita blanca le coloqué esta piedrita color negro y en la parte de arriba le puse el arito. Podemos ocupar, como les dije, algunos para reciclar, algunos aritos, y así les va a quedar su aretito. Miren qué hermoso ha quedado. Y también, como les digo, pueden ocupar de estos. Nada más que estos sí tenemos que tener algún pegamento para pegarlo al estambre o al hilo. Miren, de estos también son muy, muy básicos estos aretitos. Y ya nada más en nuestro estambre van a colocar ustedes una gotita de pegamento y pegan aquí, sostienen un poquito, ya les va a quedar ahí para que ustedes lo pongan directamente ya en su hilo y quede bien pegadito y no se vaya a despegar. Si ponemos silicón es muy fácil que se nos despegue, entonces les recomiendo algún otro pegamento para pegar lo que es esta basecita del arete. Y así les va a quedar hermosos sus aretes, se ven muy bonitos ya puestos, quedan hermosos. Miren, aquí mi muñequita tiene los aretitos y se lo voy a estar colocando para que ustedes los miren bien. Miren, ahí están. Este tiene lo que es el arito colgante y a este le coloqué uno de los otros. Miren, aquí yo le puse este, por eso no queda tan abajo. Y aquí se lo estoy poniendo nada más para que ustedes vean cómo se ven. Nuestro aretito, como no tiene para
ponerle atrás, entonces nada más se lo puse así sobrepuesto. Pues así de hermosos nos quedan estos aretitos. Espero y les guste el paso a paso y ustedes los puedan realizar para que ustedes los puedan vender o regalar. Miren qué hermosos se ven. Y muy sencillitos, los hacemos en un ratito. Bueno, pues espero y les gusten y ustedes los realicen. Los sigo invitando para que se suscriban al canal, compartan nuestros videos, déjenme sus comentarios y déjenme su dedito arriba a ver qué les pareció este hermoso proyecto. Y muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video.